Fecha de vencimiento. Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar el tema de la revocatoria para hablar sobre la problemática de la lucha antidrogas en nuestro país. Esa tarde nos acompaña muy amablemente la procuradora justamente antidrogas, Sonia Medina, y es que este fin de semana, el pasado, se dio a conocer que en nuestro país hay 72.000 expedientes de casos sobre narcotráfico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias por venir. 72.000 expedientes, ni más ni menos. Así es. ¿Por qué, digamos, dentro de todos los procesos que están en curso, por qué tanto? ¿Se ha avanzado o no se ha avanzado en la lucha contra el narcotráfico? Bueno, yo creo que el número es bastante significativo, que a los oídos de cualquiera y a la lectura de cualquiera puede llamar mucho la atención, pero ese es un número de 72.600 procesos que tenemos en este momento como carga procesal en la Procuraduría de Antidrogas. Van significando marcar, ¿no?, una alerta, una señal de alerta con respecto a la verdadera lucha antidrogas. Este número de procesos que mantenemos es solamente los notificados, ¿no?, dentro de todos los parámetros normales de las notificaciones. Lo que no se nos notifica tranquilamente pueden pasar de los 100.000, suponiendo que es poco lo que deja de notificarse. Pero en todo caso, aun cuando no lo sea, no nos notifiquen, los 72.000 es una responsabilidad muy grande que corresponde a la Procuraduría de Antidrogas afrontar, y este número de procesos son los que se tienen por macrocomercialización y procesos complejos, o lo que llamamos los emblemáticos, después la microcomercialización, los procesos por lavado de activos y los de pérdida de dominio. ¿Cómo se enfrentan esos procesos? ¿Cómo se enfrentan 72.000 expedientes a más? Bueno, es la verdad que es bastante complejo tener que afrontar un número, pero bueno, nos hacemos los esfuerzos necesarios, casi sobrehumanos en algún momento, de tener que atender entre lo que va en giro le llamamos todos los procesos en trámite, por ante los juzgados, ante las salas, la Sala Penal Nacional, que es la que tiene emblemáticamente todos los grandes procesos a nivel nacional. Luego de allí, todas las salas y juzgados a nivel nacional. Pero en algún momento usted habló de voluntades, ¿no es cierto? Resaltó en algún momento que las voluntades tendrían que ir de la mano. Así es. ¿No están yendo de la mano? Claro, bueno, la lucha antidrogas realmente implica muchas cosas, ¿no? Implica muchos factores, ¿no? Lo que preponderantemente siempre lo he dicho aquí, más allá de los entes que nos corresponde hacer la lucha, creo que integral y al unísono todos caminar, ¿no?, por la misma vereda. Lamentablemente no está pasando eso, y digo lamentablemente porque solo es la verdad. Con esto no estoy tratando de ser irreverente con nadie, ninguna institución, pero es eso. Entonces, si no caminamos juntos en una lucha que de verdad nos corresponde al primer ciudadano y al último de este país, ¿no?, porque el fenómeno es planetario inclusive, tenemos que llamar de alguna manera la atención. Hoy por hoy ahí no tenemos un buen marco normativo, que solamente tenemos que hacerlo cumplir, pero sin, lejos de eso, no se respetan los marcos normativos y solamente se aplican muchas veces hasta criterios personales. Entonces ahí vamos desfasándonos o desafiatándonos todos en la lucha antidrogas o en la lucha antilavado. Ahora, cuando usted menciona que efectivamente las voluntades, las instituciones que intervienen en este proceso no van de la mano, ¿quiénes son porque está la policía especializada, el Ministerio Público, están los jueces? ¿Qué pasa allí? Porque si no hay buenas pruebas, una buena investigación por parte de la policía, obviamente el Ministerio Público no puede encontrar una buena arma de acusación, y por tanto la decisión de los jueces no va a ser la mejor, ¿no? No, definitivamente. Creo que todo acá vamos viendo situaciones que de una manera u otra se rompen los puentes, ¿no?, o hay un punto de quiebre en cada institución. ¿Dónde? ¿Dónde está el punto de quiebre? Usted me menciona, por ejemplo, la policía especializada creo que ya hace sus mejores esfuerzos bajo toda la poca logística que tiene de afrontar los grandes temas. Hoy por hoy el narcotráfico, entendámoslos no como el paquetero de la esquina, aun cuando así ya son organizaciones que hay que tener en alerta. Estamos hablando de las grandes organizaciones criminales, ¿no? A quien de repente no hay que, porque se traten de organizaciones, hay que bajar la cabeza ni voltear la mirada, sino que todos tenemos que trabajar, y eso le corresponde a la policía, obviamente, le corresponde al Ministerio Público, porque ellos, por
mandato constitucional tienen la dirección de los procesos, ¿no?, de las investigaciones. Entonces, ahí es donde no debe de voltearse la mirada para decir a este investigo y a este no. Entonces, creo que todos los que están bajo una sospecha deberían de ser investigados, y eso no, con eso no estamos rompiendo una presunción de inocencia, simplemente se les conserva las garantías constitucionales, las garantías penales y procesales. ¿Tiene miedo el Ministerio Público? ¿Me está diciendo? Le voy a decir si tiene miedo o no, porque hay muy buenos fiscales, hay fiscales excepcionales que se las juegan día y noche, ¿no? Entonces no voy a calificar a la institución. Lamento decir que siempre yo me he referido, las personas somos los responsables de que algo no camine. Fiscales, no algunos. Somos las instituciones, porque las instituciones están allí y quienes las comandan no son las paredes, somos las personas, ¿no es cierto? Y en ese contexto es que a veces los que fallamos somos las personas. Precisamente usted ha recusado a algunos, inclusive a algunos miembros. Bueno, ese es un tema procesal que le asiste el derecho a cualquier sujeto procesal de cuando no está conforme con las acciones, ¿no? Procesales o que ya lindan, entre otras situaciones, que para nosotros podría ser que se caiga un proceso a ese extremo, es que la ley nos oculta tener que recusarlos o denunciarlos o usar los mecanismos que nos da la ley. Cuando usted habla de casos emblemáticos, ¿no es cierto?, y algunas personas en el Ministerio Público que no siguen debidos procesos, estamos hablando del Sánchez Paredes, ¿no es cierto? Bueno, entre muchos otros, obviamente. Claro. Pero digamos, ese siempre ha estado en la picota porque ha pasado 4 años y estuvo a punto de archivarse ese tema, ¿no es cierto? Está archivado. Ya está archivado. Pero no en su totalidad. Exacto. Está en una un pretendido archivo que estamos todavía esperando la última instancia que se pronuncie, y como lo he dicho antes, hacemos votos para que tanto el fiscal supremo como la Suprema, ¿no?, esto estudien, analicen, y confiamos en que esto se revierta, porque no es porque se trate de estas personas ni de otras, simplemente porque se investigó durante 4 años, se ha llevado a cabo todo un proceso donde ha habido más allá de elementos de juicio, sino prueba, evidencia y toda la actividad probatoria que se ha podido hacer, nos indican que sí hay el delito por el que ellos fueron investigados y denunciados y inclusive llevados a un proceso penal. En consecuencia, bueno, ahí está, pues en este momento la palabra la tiene ya la Fiscalía Suprema como la Suprema misma, ¿no? Ahora, justamente este año se mandó este expediente, o por lo menos el fiscal del Distrito de Nueva York anunció la confiscación de 31 millones de dólares provenientes de los Sánchez Paredes, ¿no es cierto? Que estaban comprendiendo este proceso. En algún momento César Nakazaki, que es abogado además de uno de los miembros de la familia Sánchez Paredes, básicamente el dueño de Comarsa, mencionó que esto era como que una jugarreta de la Procuraduría o de alguna manera una treta de haber mandado la información ni siquiera completa para precisamente de alguna manera paralizar el tema del archivamiento del caso. Bueno, la verdad me causa un poco de gracia, ¿no?, tal posición de la defensa técnica. Pueden, ellos están en su derecho de decir lo que crean conveniente, pero no, de ninguna manera ha sido así. ¿Esa información no salió de la Procuraduría? Por supuesto que no. Eso lo desmiento con todas, bajo todo contexto y con toda el rigor de la información. Nosotros no hemos sido partícipes de esto, porque con esto a nosotros también, en buena cuenta, de forma positiva, nos sorprendió la acción de los Estados Unidos. Es más bien, sentimos vergüenza ajena, ¿no? Yo particularmente, porque tengo el tema de por medio, la vergüenza ajena de que aquí en el país no podamos esto hacernos valer, hacer valer la autoridad que nos corresponde, ¿no?, como Estado peruano. Entonces, que ha sido otra la justicia extranjera la que viene y nos enrostra a decir lo que ustedes no pueden hacer, lo hacemos nosotros, porque ellos tienen también sus propios mecanismos y tendrán sus propias razones por las cuales lo han hecho. Evidentemente, si es que hay alguna aproximación con un precedente nuestro, lo han tomado desde los Estados Unidos, pero la Procuraduría no ha tenido en absoluto nada que ver acá.
Estamos a la espera entonces de ese caso, para ver qué pasa con la investigación. Obviamente, es que nosotros no tenemos que ver, es la justicia americana que va a ver su tema, sin que nosotros tengamos que intervenir ahí, pero queda paralizado, porque no sería aquí, lo propio tampoco. Digamos, ¿no? Queda paralizado también aquí el proceso. Bueno, como le repito, está procesalmente, está desde una instancia está archivado malamente, ¿no? Pero esperemos que la Suprema tenga otro análisis, otra óptica de la situación, ¿no? Quiero retomar el tema de la lucha contra el narcotráfico porque estábamos hablando de la normativa. En algún momento usted mencionó que había una buena normativa, ¿no es cierto? Sí. Se ha hablado precisamente de que la SUNAT intervenga respecto a los insumos químicos. ¿Eso es suficiente? Vuelvo a repetir, tenemos un marco normativo muy significativo, casi en todos los extremos. Hoy por hoy es novísimo un decreto legislativo con respecto a los insumos químicos. Lamentablemente tenemos siempre la tendencia a que por hechos de coyuntura tengamos que sacar norma tras norma. Bueno, este decreto legislativo nos está enmarcando en que la palabra la va a tener la SUNAT. ¿No? Si en algún momento también me lo preguntaron, si es que, ¿por qué la SUNAT? Bueno, pues porque la SUNAT hoy confiamos, ¿no?, de que bajo la logística y que ellos mantienen, tienen creo que todas las condiciones para de una vez por todas tener que afrontar ese tema del desvío de los insumos químicos, porque sin los insumos no hay droga, sin la coca no hay droga. De manera que yo creo que ciframos nuestras esperanzas que hoy sí se pueda controlar y volvemos nuevamente al tema de las instituciones, porque hay varias instituciones que tendrían que haber tenido el compromiso de controlar esto, ¿no es cierto? Pero si hemos llegado a esta cifra de procesos, seguimos todos los días aperturando procesos, todos los días hay intervenciones, la policía igualmente trabaja, entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que no hay instituciones que no trabajan como debería de ser. Y finalmente algo que nos preocupa a todos, creo que es que la llegada o la posible llegada del dinero del narcotráfico a la vida política, ¿no es cierto? Que de alguna manera algún político pueda ser subvencionado o que alguna campaña sea pagada por alguien que maneje dinero del narcotráfico. Bueno, yo creo que el riesgo es latente, ¿no? En todo, sin tener que focalizar nada, ¿no? Pero el riesgo es latente. Pero ¿cómo fiscalizar? Digámoslo así, ¿a quién llamaríamos? ¿A los mismos partidos políticos? Vuelvo a decir, pareciera que me enfrasco en las instituciones, vuelvo a decir, todos tenemos que trabajar en esto. Creo que en este tema de si entra ese dinero sucio, entra la política o entra tal o cual por cualquier ente o lo que sea, es porque creo que también el compromiso va de nosotros, ¿no? Por saber de dónde la procedencia de esos dineros. No es fácil, es fácil recibir, pero es muy difícil decir de dónde viene. Uh-huh. O si se lo sabe, se calla y punto. Entonces entramos a una complicidad, ¿no?, permanente, y creo que eso no debe de ser de ciudadano, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por haber venido aquí a N Noticias. Hemos hablado rápidamente sobre parte de la problemática, en realidad, de la lucha contra el narcotráfico, porque esta problemática tiene para más, pero hemos conversado con Sonia Medina, procuradora antidrogas, y es que se dio a conocer, ¿no es cierto?, hace unos días que nuestro país tiene más de 72 mil expedientes sobre caso de narcotráfico. Hacemos una pausa, volvemos.